Pero muy buenas noches, señor José Amarilla, bienvenido nuevamente a Canal 2. Eh, muy buenas noches, señora Chicha, eh, buenas noches, Jorge. La verdad que muy contento y agradecido de poder compartir hoy con ustedes este grato momento. Eh, la verdad que, así como decía, hace frío, pero eh, hay, que, hay que salir, hay que seguir, eh, hay que abrigarse, hay que cuidarse, eso, sí, eso sí. no hay que dejar de, de hacerlo, pero bueno, acá estamos. Acá estamos para charlar un ratito de este, estos pasos que está estás empezando. Mi, casi mitad de año ya estamos empezando, mitad de año. Eh, ¿Cómo le va esta gestión en el consejo? Y después vamos a hablar de todo lo que usted anda incorporando. Gracias, Cosima. Eh, la verdad que sí, la, el, el tiempo pasa muy rápido. Muy. Eh, demasiado. Eh, venimos trabajando bien. Eh, nosotros en Boca Campaña veníamos planificando... Eh, Distintas cuestiones con temáticas o matices locales, o sea que vamos siguiendo, digamos, esa planificación que veníamos haciendo. La verdad, que muy contento, eh, trabajando eh, de manera prolija, digamos, eh, ordenada. Eh, déjame decirle para la gente que por ahí todavía no me conoce: eh, yo soy José Amarilla, profesor eh, concejal actualmente en la localidad. Eh, pertenezco al partido político de ELI, Encuentro Liberal, presidida por el, nuestro presidente Perucho Casán. La verdad que dentro del Consejo el labor que venimos desarrollando desde mi sector político es muy grato. Eh, la verdad que venimos llevando adelante una tarea que tiene que ver con una cuestión de acercamiento a la, a la sociedad, a la, a la gente, y en base a eso, o en base a lo que nosotros fuimos viendo los distintos relevamientos sociales que fuimos haciendo, tratando de plantear y buscar ¿no? que a través de proyectos eh, trataban de modificar la realidad y mejorar obviamente la calidad de vida de los ciudadanos. Y un consejo que es muy activo porque no todas las semanas hay sesiones, eso también es, es digno de, de resaltar en ustedes y son todos jóvenes los que están en el Consejo Deliberante. Sí, 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 es así, por suerte, a excepción de uno o dos jueves que se suspendieron las sesiones, se viene trabajando bien. Eh, tal vez se podría trabajar mejor en cuanto a la rapidez o agilidad en algunas cuestiones en las comisiones o los proyectos que se vienen presentando, pero eh, la verdad es que estamos iniciando un periodo con concejales ciertos, jóvenes, eh, diverso. De diversos partidos, hoy en día está integrado el Consejo Deliberante. Tenemos por un lado lo que es el radicalismo, ELI, y obviamente el oficialismo local. Así que es lindo eh, los debates o diálogos que se puedan llegar a dar, digamos, y siempre buscando el beneficio de la, de la sociedad. Para la comunidad, eh, recientemente estuvieron en Bellavista con un encuentro. ELI, cuénteme un poco cómo fue ese encuentro eh, hace poquito. Eh, así es, así nos juntamos el sábado, el sábado después de dos años que la pandemia no permitía ¿no? Eh, un encuentro masivo de esa magnitud, la verdad que toda la dirigencia de la provincia de Eli se juntó en Bellavista, fuimos agasajados por los dirigentes de Bellavista, eh, a mí me gusta decir, eh, no son los únicos, pero me gusta decir los, los Quintana. Son referentes importantes de la localidad de Bellavista. Está Marcelo Quintana, es el presidente del Consejo Deliberante actual. El hermano Cristian Quintana fue presidente del Consejo. Y el padre, el famoso Pili Quintana, fue ministro de, de Seguridad. O sea que son referentes importantes. Nos recibieron, la verdad que de una manera espectacular. Muy contentos. O sea, asistió mucha gente, más de 1.200, 1200 dirigentes, que nos juntamos para dialogar. en... En, alguna, en algunos casos conocernos, era, hay mucha gente nueva que accedió, eh, ganó las elecciones a nivel legislativo, ejecutivo, eh, legislativo a nivel provincial también, entonces era, era una oportunidad bastante linda, buena para, para dialogar y para reafirmar ¿no? el compromiso que, que Eli tiene en cuanto a con la sociedad. Nosotros tenemos planificado distintas temáticas a nivel provincial y a nivel nacional que creemos que es importante más con la necesidad que hoy en día eh, el pueblo argentino demanda, o sea, estamos ya hoy no se dice, la gente casi no llega a fin de mes directamente, la gente no llega a fin de mes. Entonces, yo creo que hay que planificar y eso lo venimos haciendo, venimos plasmando también esa planificación y obviamente empezar a fortalecer eso de cara a las elecciones que tenemos el año que viene. Eli es un partido que que tiene sus ideales o sus proyecciones en cuanto a la igualdad, en cuanto a la diversidad, a la equidad. Nosotros no necesitamos que se haya tratado una ley de paridad de género, él y dentro del partido, tanto en las autoridades institucionales como a la hora de elegir cargos, siempre aplica la paridad de género. Eh, siempre está pendiente de la educación. Creo que mañana, si no me equivoco... Eh, ingresa a la legislatura provincial una ley para reivindicar, para darle más jerarquía a la educación, que lo que busca es que el, la formación docente sea universitaria. Entonces, de esa manera, va, va a haber mejor eh, formación para el docente, porque una de las... Herramientas que la sociedad tiene que utilizar, o sea, o que los funcionarios tendrían que implementar, sería mejorar la educación. La educación, ya o sea, nosotros educamos a los jóvenes, a los chicos que van son el futuro. Entonces es algo muy importante. En ese contexto de que los docentes tienen que tener un estudio universitario ya. Acá, acá aún no hay una universidad, o sea que ahí es como que se va a partir la cosa para el proyecto que ustedes tienen. Eh, lo que se va a empezar a trabajar y ver es justamente eh, una de las cuestiones importantes de esa tem es, ese punto, digamos. Porque ya tuve pregunta de algunos docentes que me preguntaban qué va a pasar con, ¿Qué el, qué va a pasar con el Instituto Superior de Formación Docente, que es terciario. Entonces, lo que yo le contesté es que esos son algunos puntos que se van a tratar porque me decían pasará a ser una extensión áulica de una universidad al instituto, o se mantendrá el instituto y será la universidad. Entonces, lo que hay que entender es que dentro del trabajo legislativo uno a veces presenta una ley con determinadas cuestiones que se pueden modificar, o obviamente se pueden también aprobar. Claro. Entonces, eso es lo que se va a trabajar una vez que ingrese este proyecto, siempre buscando el fin que sería mejorar, reivindicar la educación la formación del docente para que esta a su vez eh, llegue a una educación eh, para los chicos con mejor calidad ¿no? claro es, es un proyecto que ojalá ese tenga sí va a estar ese... va a estar lindo yo creo que van a haber eh, enriquecedores debates que se van a dar de, de, en cuanto a esta temática o sea que lo vamos a seguir de cerca Van a seguir de cerca. ¿Y el, el encuentro del sábado en Bellavista fue multitudinario? Sí. ¿Fueron sí, sí. mucha gente de acá? Sí, 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 la verdad que fue mucha mucha gente. Eh, fueron, fue una reunión de dirigentes, o sea que al hablar de 1.200 o 1.308 personas creo que fueron aproximadamente, los dirigentes, estamos hablando de que en la provincia hay bastante presencia ¿no? de este partido que se llama Eli y que tiene como símbolo la, la, la famosa hormiguita. O sea que la verdad estuvimos estuvo muy contento el presidente, estuvimos muy contentos todos los que formamos parte de este hermoso partido, así que eh, reafirmando, reafir... sí, Perucho Casani es el presidente, reafirmando el compromiso, no el, las ganas de trabajar con la gente y que siempre vamos a tratar de estar en contacto con, con ellos, porque obviamente uno, si quiere dar un tipo de solución o si quiere eh, estar a la expectativa de lo que pasa en la sociedad tiene que tener el contacto con la gente. Por ejemplo, dentro del Consejo Deliberante eh, yo presenté ya varios proyectos de lo que va de, del año que tiene que ver el bueno, el último fue hoy, vamos a ver si mañana ingresa y se da el tratamiento correspondiente, que sería un proyecto para crear el consejo estudiantil. Es decir, un convenio, por decirlo, entre el Consejo y todas las escuelas secundarias de la localidad, donde los chicos de quinto o sexto año eh, queremos que participen, que de cada escuela tengan una elección, entonces más allá de que los chicos hoy de quinto o sexto año, por ley hoy ya, el que tiene más de 16 años vota, puedan pasar por lo que sería una elección, que obviamente ya lo pasan en la, en la vida cotidiana, digamos, pero una elección que conlleva... No solo el ir a votar, sino elegir los candidatos. Que sepan elegir. Que, sí, que sepan elegir, o sea, que conformen, por ejemplo, distintas, eh, distintos frentes, distintas alianzas dentro de la escuela y que eso se plasme en una votación. Esa votación va a dar como resultado a algún dirigente. Vamos a tratar de que, tenemos dos escuelas secundarias, sí. somos siete concejales en el Consejo deliberante o sea, vamos a tratar de que siete personas estudiantes de la escuela secundaria de los, los años quinto o sexto participe. O sea, buscando... Va a ser así como un colador, digamos, y que ellos también aprendan exactamente, a, votar y a, a, tra a través de un acto democrático, para claro. que ellos sepan en, en persona cómo sería una elección, cómo sería una conformación de un frente, de una lista, y de esa manera eh, llegar a, obviamente al, a la persona electa. Como concejal estudiantil y, y que vaya al consejo, que sesione. De la misma manera que nosotros bueno lo hacemos, vamos, vamos a. O sea, el proyecto busca esa interacción con los adolescentes para que se inserten en el mundo social y político, y político. obviamente. O sea, que ellos puedan debatir eh, determinadas ideas o cuestiones, eh, proyectos. O sea, darle un lugar en el consejo a esa persona que se elige. Exactamente. Yo por ahí tengo la facilidad. Eh, por mi trabajo de estar en la escuela, en la escuela, entonces lo que fui haciendo es sondear si a ellos les interesaba. Nunca se los dije, digamos, eh, todavía, para que yo les hacía algunas preguntas. Andar mirando. Cuestiones de chicos, ¿ustedes qué piensan? Eh, yo soy profesor en una de las materias que doy de sociología, entonces también tocamos muchas las cosas sociales, y es que piensan de tal tema. Tal cosa, había una postura, había otra, estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, siempre tratando de hacerlos dialogar. ¿Qué piensan de este otro tema? Entonces, como que pensando eh, interiormente, decía, va a funcionar, va a ser muy lindo, muy enriquecedor para, para los estudiantes y obviamente para nosotros, porque nosotros vamos a escuchar las temáticas que le importan a, la, a los adolescentes, a la juventud. Y de esa manera, obviamente, trabajar, tratar de solucionar, porque cada rango etario, por ejemplo, de la sociedad, cada sector eh, tiene alguna problemática distinta y tenemos que tratar de escuchar todas y tratar de darle una solución, obviamente. Ellos tienen otra visión de lo que Eso, tenemos los, eh... los, los adultos, los los más jóvenes como ustedes y los, los adolescentes que están dejando ya su adolescencia en la secundaria que tienen otra visión y eso está bueno ojalá es, que sí 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 exactamente porque o sea es yo creo que la, la sociedad o la vida en sí cultural está haciendo una transición eh, hacia una modernidad que va muy rápido o sea van surgiendo cambios cada vez más rápido y si no tenemos en cuenta esas cosas no vamos a poder avanzar no vamos a poder modernizar nuestra sociedad Siempre van a estar dando vuelta a los mismos políticos y es lindo formarles en política también a, esto, a estos jóvenes. Sí, exacta, exactamente. Eso es lo que se va a buscar. Que, porque hoy en día eh, uno se pone a pensar o se pone a ver o hace un estudio y el 60, 70% de los chicos no le interesa la política. No, no les gusta, uh -huh. no quieren saber nada. Y yo creo que algo ¿Tienen importa. Otra Tienen otra visión, o sea, ven a la política como que es inútil, que no sirve. que Totalmente. Es, exactamente, que que los funcionarios se roban la plata, eh, que no dan solución. Entonces eso es lo que hay que ayudar a que cambie. Y ellos van y votan y el primero exactamente, que exactamente. votan eh, inconscientemente porque exactamente. no. Exactamente, no. entonces esto es una herramienta que va a servir mucho para que los jóvenes eh, en primera persona vivan cómo sería la elección, cómo sería la conformación de las listas, cómo sería estar sentado o cómo es el trabajo legislativo. O sea, con sus atribuciones y limitaciones, cómo es la relación con el Poder Ejecutivo, del Legislativo, que, que sepan cómo funciona en sí el Consejo Deliberante. Muy buena idea, señor José, le felicito, ojalá que se apruebe ese... Gracias, este proyecto. gracias, sí, sí, yo creo que eh, son cuestiones que van a trabajarse en, en las comisiones correspondientes. Eh, vamos a tratar o estoy tratando de que no tarden porque hay distintos proyectos que son importantes no o sea hace un tiempo hace una semana o dos también había presentado uno que tiene que ver con la construcción de baños públicos en la plaza de la localidad en la plaza central eso también hace... que era era un pedido de los vecinos era un pedido del cura párroco que hablando con él me dice que es necesario sí. eh, de los emprendedores hay emprendedores que se ubican en en la plaza a, a desarrollar a vender, su actividad, sí. a vender y, y necesitan, digamos, un, un baño. Digamos. Y sí, es toda una jornada y necesitas ir sí, a. Sí, sí, sí. Hoy baño. investigando un poco en el Consejo, vi que hay una ordenanza que, eh, aprobada además, por el, creo que fue la concejal Salina y la concejal Sanón en su momento, año 2019, ya estaba el, el intendente actual, eh, aprobada pero estuve analizando y leyendo con detenimiento no había un plazo estimado como para que se construya entonces por eso yo considero que es el retraso o no el, se puede reactivar o, o no el eso. inicio entonces justamente con la, el proyecto que yo presento lo que se puede hacer es trabajar en base a lo que está aprobado y si no tenía un plazo estimado darle un plazo estimado para la construcción ya que o sea eso es una necesidad de ahora eso sí, es lo que sí, nos están planteando totalmente. Los vecinos. Hace falta, lo mismo cuando llevamos a nuestros hijos o nietos en, en la plaza, eh, tenemos que estar tapándole a los niñitos cuando quieren ir a hacer Exactamente, y eso... Eh, Exactamente, en tenemos, otras la ciudades hay. tenemos la fiesta tradicional de agosto, que es un mundo de gente, sí. eh, turistas que vienen siempre en los fines de semana largos, o sea, y obviamente la necesidad local de, de los ciudadanos totalmente, de San Roque, totalmente. Que es algo muy, muy importante y necesario. Sí. Eh, sacándole un poquito ya de otra, vamos a otra cuestión. Eh, piden un saludo suyo eh, para la cooperadora del hospital. Le mando un saludo a toda la cooperadora del hospital de Están San Roque. Están mirando, eh. Que la verdad que se viene trabajando muy bien. Es una cooperadora integrada por gente que tiene ganas de trabajar, de ayudar a la, al funcionamiento del hospital, a que la calidad, en lo mínimo que podamos aportar, sea mejor. Eh, la verdad que hace poco habíamos hecho una rifa, vinieron sí. a, a acá sí, sí, a hablar sí. con vos a, a, a decir los números que habían salido. Eh, con esa plata se compró sábana, juego de sábana para sí. las camas del hospital. Eh, ahora eh, con el abono de los socios, tenemos socios mensuales, o sea que invito también a la, a la ciudadanía de San Roque que si quieren hacer socio eh, pregunten... Eh, por la señora Sandra Rivero, por mí, por los distintos integrantes de la cooperadora, y eh, tiene un costo de 200 pesos, un costo mínimo. Sí, nosotros somos socios. Y vamos a, obviamente, publicamos y vamos a seguir publicando qué es lo que se hace con la plata, ¿no? Ahora con la plata de los socios eh, se hizo la compra de un lavarropa. Sí. Eh, la verdad es que muy contento porque es algo que va a ayudar tanto a, al personal del hospital, a los doctores que vienen. lavando a mano las ropas. Estaba ¿verdad? así, hubo un problema con el lavarropa actual. Eh, por suerte, gracias a la cooperadora también, eh, se pudo solucionar de manera inmediata. Eh, hoy informaron en el grupo que consiguieron la donación de un lavarropa, de seca ropas. O sea que la verdad que la cooperadora viene bastante activa y, y muy, con, muy con activa. buena gente con ganas de trabajar y eso es lo y usted importante. también está ahí en la sí, cooperadora sí sí estoy en la cooperadora estoy en la cooperadora es vicepresidente. Vicepresidente, soy vicepresidente y la presidenta es la señora Sandra, Sandra que Rivera, ya sí. la tuvimos por acá sí, también sí, sí, una sí. entrevista que... muy comentada sí sí una persona activa, activa activa nos no Dice, esto activa. vamos a hacer esto lo eh, hay que hacer eh, nos juntamos tenemos reunión y la verdad que la gente hay mucha gente no me quiero olvidar de nadie está la señora Virginia Ayala, está sí. Eh, la señora Rosa López creo que es el apellido la verdad que si sí, o sea, va a empezar a nombrar Por nombre eso, a todos porque eh, si eh, no sí, se me van a enojar y me van, a van a decir a que además de la tenemos dos grupos de WhatsApp uno que sería la cooperadora los integrantes de la cooperadora sí, de sí. forma institucional el cerradito ese. y un grupo de personas dentro de la cooperadora adherente o sea son muchas personas y que se siempre, van sumando verdad sí sí se van sumando generan ideas la verdad es que por ahí cuesta no es fácil no es fácil no, porque no, no. hay no hay tanta gente que se quiere involucrar pero gracias a dios hay gente que sí lo hace que lo hacen y, y bien. entonces de a poquito vamos a ir arrancando se van a ir contagiando obviamente porque si utilizamos un sistema transparente que la, la gente ve qué es lo que se hace que verdaderamente se utiliza en algo... Lo lindo bueno. es que ustedes muestran en las redes y también mandan fotos. Hoy no recibí las fotos que me tenía que mandar la señora Sandra para mostrar, Ajá. Eh, pero en otro momento... Por eso, vamos a por hacer. eso es algo que te da credibilidad, entonces es algo que tenemos pensado, digamos, seguir llevando a la práctica, porque de esa manera la gente la gente se suma. Sí, no, nosotros eh, están siempre bien recibidos los las fotos, los anuncios, por ejemplo, las vacunas, todo eso, qué vacunas se están poniendo. Eh, Saludo para la señora Juana Esquivel y dice que quiere ser socia del hospital. Perfecto, perfecto. Una señora vamos, recientemente ah, jubilada del hospital y quiere ser eh, socia, así que bienvenida ya, Juanita. ¿eh? Ya vamos a hablar, a ir a visitarle para, para que salga. Ahí Juanita, te va a visitar este señor don José Amarilla o la señora Sandra o no sé quiénes más que salen. También van a tener sí, los sí, cobradores. Sí, sí, sí. Es así. Y vamos a hablar un poquito de Avesa también. <laughs> también, también, la verdad es que tuve la fortuna. Eh, me sentí muy contento y halagado porque la comisión me había hecho la propuesta para formar parte de la comisión que fue reelecta. Eh, la verdad que fue algo lindo, me sentí, a ver cómo te puedo explicar, con, o sea, muchas emociones. ¿Por qué? Porque es, era una comisión que la, siempre la miraba con, con un cariño, digamos, o con una planificación de que me gustaría eh, formar parte en algún momento, yo siempre digo que hay momentos determinados para cada cosa, eh, era algo que cada vez eh, lo tenía más presente, que no tenía pensado todavía ir a hablar con la Presidente en, este, eh, la en ese Monongui. momento, y ahora también sigue siendo la señora Monongui, sí. pero yo le calculaba un tiempo prudencial de medio año más o menos, eh, para organizarme en lo que sería este nuevo proyecto o este nuevo trabajo ¿no? de, de como concejal porque si bien estoy en la escuela entonces eh, lleva un periodo organizar el, los horarios el trabajo el tiempo que tiene que hay que dedicar a porque todos, hay que dedicar tiempo entonces era como un eh, estaba en pausa digamos ese proyecto cuando me llamaron me sentí muy contento automáticamente les dije que sí que me gustaría para qué esperar formar tanto? parte exactamente para qué esperar si se dio la oportunidad yo considero que es una comisión que viene trabajando de una manera muy prolija eh, obviamente averigüe antes de formar parte eh, de qué manera claro. se venía desenvolviendo todos los meses, está a disposición de cualquier usuario, de todos los vecinos de la localidad de San Roque, por ejemplo, los balances, los balances de, de esta asociación, entonces es algo muy grato, muy lindo, que esté a disposición, que sean transparentes, vienen haciendo inversiones en cuanto a la extensión o expansión de lo que sería los usuarios de agua o hasta dónde llega. El, Sin ir más lejos, prácticamente en vivo lo, lo pasamos nosotros en la última adquisición de la camioneta. Exactamente, también la última adquisición de la camioneta, se viene renovando eh, los equipos, se viene manteniendo, entonces algo eh, muy importante ¿no? y que hay que resaltar. Aprovecho y le mando un saludo a todos lo, los miembros de esta asociación, que es Avesa, eh, y totalmente agradecido de, de obviamente, de poder formar parte, ¿no? Un saludo, muy, pero muy grande, para la señora Monongui, que ella sigue Canal 2 constantemente, eh, la misa inclusive, porque es un servicio eh, y quiero mandar un saludo especial al padre Horacio da Silva que siempre nos, nos está agradeciendo, dice, ustedes sentaditos ahí pasan la misa. Y sí, tenemos una historia ya en esto, una trayectoria de de, de transmitir la misa para aquellas personas que no, eh, que no pueden asistir eh, a la iglesia por razones de salud. Ahora este estos dos años que fueron por la pandemia y aún la pandemia sigue presente. Entonces, para esas personas, eh, eh, tengo una persona muy muy allegada que está eh, enfermita y le ponen la, la tele para que ella vea la misa y, y recibe las bendiciones. Así que gracias al padre Horacio da Silva por tan lindas palabras que siempre nos da y ese empujón para seguir, obviamente. Así que eh, ustedes son también testigos de eso porque están todos los domingos a misa. Sí, la verdad que una persona... Bastante amable, eh, activa, o sea que le hace bien a la, a la comunidad de San Roque. Sí, muchísimas gracias. Saludos para su esposa, eh, que ella también está siempre ahí presente. Hoy no vino, hoy no vino, ¿viste? Ya la corresponsal de Canal 2 está despedida. Hoy falló. Está despedida. <laughs> no, la verdad que. Eso eh, exactamente. Eh, bueno. Ahí me está, la cucarachita estoy escuchando acá. No, la, la verdad que al, al, al hablar de ella, o sea, eternamente agradecido a, a Viviana, eh, una persona muy inteligente, siempre está, es forma, parte del equipo, yo creo que sería el corazón del equipo, eh, muy inteligente, eh, siempre está asesorando. Y la verdad que eso es importante, tener una compañera que tenga la misma visión, los mismos ideales. Obviamente, como cualquier persona o como cualquier pareja, en algunas cosas diferimos, buscamos el... Es que sería aburrido lo, también. Ta, exactamente, sí, sí. Si sí, no hay algún tipo de diferencia, sería bastante, bastante aburrido. Muy aburrido. Hay que, eh, por ejemplo, le pedís algo que te, eh, te pide algo que, y te olvidaste puede haber una gran diferencia, por ejemplo, experiencia de casi 40 años te digo es así es así es así no la verdad que siempre siempre está acompañando siempre estamos planificando ¿no? lo que en qué podemos ayudar a la sociedad ya que ese es el compromiso que tenemos con todos los ciudadanos de San Roque eh, tratar de mejorar la calidad de vida de fortalecer los derechos de darle igualdad y equidad a todo lo que nosotros venimos trabajando eh, y escuchar al vecino yo creo que lo fundamental de todo es escuchar al vecino les visitan a ustedes vecinos con me, algunas me, necesidades me visitan me visitan y además siempre me están escribiendo porque una de la, de lo planificado que nosotros prometimos y obviamente estamos cumpliendo es informar a la sociedad de qué es lo que pasa dentro del consejo deliberante qué temas se van a trabajar y a través de mensajes de difusión de WhatsApp eh, siempre estoy enviando a las distintas personas que que voy agregando que me van pidiendo, y por ahí es un canal rápido de contacto que siempre la difusión me gusta, de lo más me gusta este proyecto que se habló de lo otro eh, está bueno lo que plantearon porque siempre se mandamos el orden del día mandamos qué es lo que se resuelve de ese orden del día y obviamente acompañamos del del link de la transmisión en vivo nosotros transmitimos la sesión en vivo desde mi Facebook sí. que se llama José Amarilla así lo pueden encontrar bueno hablando de eso también ahí eh, nosotros lo vamos a, par a pasar parte de con el consentimiento suyo y de Bibi eh, para cuando estamos haciendo el día jueves eh, la el programa entonces en póngase más lindo así entonces lo sacamos por el Facebook eh, la transmisión que ustedes hacen ya que nosotros eh, tenemos mismo horario de programa, mismo día de programa, entonces es una forma de que de asistir a donde están ustedes a eh, Sí, llamando. sí, sí, la verdad que le agradezco, les felicito por la iniciativa, ya que la, el canal lo ve muchas personas de, de la localidad acá de San Roque, van a poder estar informadas. Más allá de que sean fragmentos, todo todo sirve, eh, son cuestiones que le va a gustar a la, a la sociedad. Y como te decía, eh, si tenemos el contacto con las personas, eso es lo que va a dar una fortaleza a todo el trabajo que se viene planteando. Por ejemplo, uno de los proyectos también que se presentó fue sobre luminarias LED, pero con el funcionamiento o el abastecimiento de energía con paneles solares. Es decir, lo que se trata sería de fortalecer o de iniciar en este cambio. Eh, o con el, al cuidado del cambio climático en lo que sería de energías renovables. Y obviamente el... La charla o el diálogo con los vecinos hace que sea bastante importante o que se modifiquen por ahí ciertas cuestiones que uno tenía pensado al momento de elaborar el proyecto. Por ejemplo, eh, una de las ideas principales era el municipio viene trabajando lo que es el acceso sí. y lo que va a ser desde el acceso hasta el cementerio, exactamente, de veredas, que están y luminarias, sí, LED. Exactamente. Sí, sí. Entonces, la idea era eh, principal o en la primera medida, digamos... Eh, colocar paneles solares en esos accesos o en lugares públicos, como por ejemplo la plaza, y dialogando con algunos vecinos, eh, con el señor Francisco, ya lo voy a nombrar, Francisco Kleiner, creo que es el apellido, una persona que tiene experiencia, tuvo experiencia en alumbrado público y él lo que me sugería era eh, varias cosas me sugerió, pero en cuanto al proyecto eh, no colocar o por decirlo no malgastar en toda una avenida de paneles solares, sino por ejemplo dos o tres en lugares estratégicos. Por ahí nuestra provincia tiene problemas de energía. Sí, bastante. Eh, bastante problemas de energía. Entonces, si se da el caso, nosotros en lugares específicos o lugares importantes, tener luz, por más que no tengamos electricidad. Claro. Y no solo en un lugar determinado. Y la verdad que me pareció algo muy importante. Claro, porque sería. Eh... Él me, decía, él me decía, por ejemplo, no sé, eh, la esquina o el semáforo de la terminal, uh -huh. eh, uno en la Plaza Libertad, eh, en la esquina del banco, eh, lugares estratégicos e importantes que por ahí uno, eh, si coloca esa tecnología y si hay un corte de energía, tenemos luz, o sea, le va a brindar una mayor seguridad al vecino. Totalmente. totalmente. Entonces estaríamos, por un lado... Eh, mejorando la seguridad y por el otro cuidando y ahorrando la energía. Ahorrando. Porque Más que nada ahorrando. Exactamente también. porque él me preguntaba, ¿quién paga la luz? ¿quién paga el alumbrado público? el alumbrado público lo pagamos nosotros. En la boleta sí. de luz aparece el alumbrado público y ese esa plata que, está que aparece ahí y que se paga a través de un convenio va al municipio. Por eso es que el municipio es el encargado claro, del alumbrado de, público. de pagar. Entonces me dice, sí, nosotros ahorramos. A la vez vamos a si o se o sea, ahorra la luz, ahorra el, el municipio, o sea, obviamente también lo vamos a ahorrar nosotros en nuestro bolsillo, va Totalmente, a ser más barato ves. cada vez. Es la, una la, excelente la, idea y un buen proyecto. Sí, sí, la verdad que él la parte de esta de, de su postura o de esta idea de hacerlo en determinados puntos me hablaba de mejorar eh, el alumbrado público. Hoy en día hay un alto porcentaje de que funciona con eh, me sale la palabra. O sea, prenden automáticamente eh, las luces. Claro, claro. Pero... Sí, ¿Cómo se llama ese, ese programita que es ese automático? Fotocélula, fotocélula. Con la fotocélula hay un porcentaje importante de, de, del alumbrado público que hoy funciona, pero seguimos viendo no a a personas encargadas de la luz que van con el palo, con, con el ta palito, con sí, la tacuara y, y sería sí. bueno reemplazar para dar mayor seguridad y obviamente para ir ahorrando cada vez más, Totalmente. porque es algo que nos va a beneficiar a nosotros y va a beneficiar a, en, en cierta medida a, a nuestro planeta. A todos y lo, lo que siempre resalto acá es cuando hay cortes de luz seguimos teniendo agua y es uno de los lugares que tenemos ese beneficio, eh, lo que le vendría bien también para besa esa a sí sí exactamente a esa cuenta también con un grupo electrógeno pero sí. eh, cada vez se va haciendo más grande gracias a Dios gracias al gracias trabajo al y Cheva, a la confianza de los ciudadanos hacia la va asociación creciendo San así que eh, son cuestiones importantes que hay que seguir trabajando mejorando y así como te decía si uno tiene el contacto con la gente eh, sabe cuál es la problemática actual sabe a qué tiene que dar respuesta porque así como por, eh, nosotros encaramos el tema de los baños públicos, en la Plaza Libertad también encaramos un proyecto de juegos inclusivos, o sea que se instalen juegos inclusivos en, en nuestra localidad, porque es un derecho que tienen las, todas las personas, ¿no? que, que se cumpla la igualdad. Entonces, que se le incluya a todos los chicos. Entonces, nos parece muy importante y es lo que se presentó. Vamos a tratar de, de que esto tenga una, un trabajo ágil, una, que se llegue a, una, a un dictamen ¿no? favorable para que se implemente y que de esta manera todos los ciudadanos gocen de, de esos derechos que tienen como, como tales. Bueno, la señora Juanita de Gibel dice que los espera a ustedes, así que bueno. Eh, dijimos unos 15, 20 minutos más de ya media hora estamos tiene tiene que ir a la escuela no 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 por suerte hoy no, hoy no hoy te vengo vine ¿Ahorita? con tiempo vino con tiempo sí, sí. Eh, un joven que da ganas de, de escuchar con todos los proyectos que tiene encima porque todavía no tiene 40 años, usted ni sé si tiene 30, pero está lleno. ¿Se puede decir la edad de los hombres? Sí, sí, todos, sí, ¿cuán ¿sí? ¿cuán yo no tengo problema. La, la verdad que gracias, gracias por sus palabras. Tengo 32 años. 32. 32. Y bueno, todavía no tiene 40. Ahí le eh, lleno, lleno de proyectos y eso eh, eh, la gente valora mucho. Valora sí, muchísimo. sí, yo creo que es importante que una persona cuando se involucre, en, se involucra en política. O se quiere involucrar, eh, tenga ganas, tenga ganas que tenga la capacidad de diálogo, porque eso hoy en día es lo que hay que buscar, lo que la política moderna exige y demanda es el diálogo. No podemos estar eh, peleando. Obviamente hay posturas que difieren de, de un sector a otro. Exactamente, siempre, siempre mantener las ideales, la, la convicción ¿A vos de, no te de uno escuchan? mismo. Sí, lo que nos dice, lo que nos dice ahí el, sí. el, el, el profe Jorge es que sí hay algunas personas que llegan y, y cuando están en determinado lugar eh, cambian, cambian sus su valores, sus ideales. Cambian su totalmente. Por ejemplo, cuando hay eh, en campaña, eh, los vidrios polarizados todo abajo. De lejos, <laughs> te saludan con tanto cariño, todo se ve. Eh, bueno, cuando terminó la campaña. El, Vidrio arriba, todo polarizado y no te atienden el teléfono. Sí, por sí, ejemplo. sí. La verdad ah, esas que cosas pasan. Esa, esas son, y esas son las cosas que hay que cambiar. Hay que ser abierto para hay, todo. hay Exactamente, hay gente que por ahí, por no contar, o algunas personas con recursos no quieren atender o no quieren del lugar con el vecino y, y otras por no querer dar porque sí lo tienen, eh, no quieren atender, eh, andan con los vidrios cerrados. Yo creo que. Nos, nuestra localidad es bastante grande, creció mucho, pero aún así todos nos conocemos. Eh, yo trato de ser la misma persona de siempre que le gusta hablar, que le gusta dialogar, que le gusta estar en contacto con el vecino y una de las cosas que siempre dije y que trato de hacer es decir la verdad. Hoy en día eh, por ahí la gente ve y dice eh, vamos a recurrir al concejal amarilla para que nos brinde eh, tal recurso o tal cosa o le vamos a hacer este pedido. Y uno, como concejal, no tiene muchos recursos. Más allá de llevar a de, a, al consejo deliberante una idea, un proyecto, una problemática, un defender digamos ciertas sí. cuestiones, eh, no tenemos eh, recursos como para satisfacer todas las necesidades. Y no por eso no estoy atendiendo el teléfono, eh, no estoy hablando con la gente, sino voy de frente y les digo: o sea, nosotros iniciamos un camino y tenemos como meta obviamente llegar a la municipalidad, llegar a la municipalidad porque hay cuestiones que diferimos con el, las personas que hoy es, son funcionarios y dirigentes de nuestra municipalidad, entonces consideramos importante iniciar eh, este trabajo, ir fortaleciéndolo con más trabajo y seguir trabajando obviamente para que llegara a ese objetivo. ¿Se ve como intendente? No sé, no, no sé. Eh, la verdad ¿Y si que si está en la política, usted tiene sí, que sí. O sea, que uno sí. al estar en política siempre se proyecta, quiere crecer. Pero yo vengo de un sector político, de una fracción política con referentes muy importantes, como ser el señor Raúl Peloso. Eh, tiene, la verdad que tiene el carisma de la gente. En la última elección demostró una fortaleza, un apoyo importante que creo que muchos sectores no se lo esperaban. Creo que hicimos un buen complemento todos los que fuimos dentro del bloque de concejales. Estaba la señora Mari Río, eh, una rectora de la institución de cabecera acá de San Roque, muy importante. Estaba Chino Encina, una persona joven. Eh, la verdad es que hicimos un buen equipo y eso se vio reflejado, digamos, en, en las urnas. Y eso es lo que vamos a seguir buscando: eh, seguir trabajando, eh, ver cómo llegamos al. Al, al año que viene, que es una elección importante. Acá en San Roque se va a elegir eh, concejales a nivel nacional presidente, que es algo muy importante, que tenemos que analizar hacia dónde queremos ir, qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que propone cada uno, qué es lo que propone cada, cada frente, cada, cada dirigente. Candidato. Y de acuerdo a eso ir viendo, digamos, eh, quién está en condiciones o no de ser la persona que está al frente de esa lista, de esa alianza, obviamente buscando el beneficio común. O sea, no hay que ser eh, necios, no hay que ser tercos, eh, hay que escuchar al vecino y en base a eso planificar y programar diferentes actividades, diferentes personas que lleven adelante el, el rumbo ¿no? de, de nuestra localidad, que obviamente lo que se busca es darle una modernidad al, al, al sistema político local. Yo creo que una de las cosas esenciales es mejorar la agilidad. Yo desde mi parte personalmente, y obviamente charlando con algunas personas, lo que vemos es que hay mucha burocracia, se tarda mucho en los papeles, va de una oficina a otro determinado expediente, entonces eso tratar de agilizar y obviamente modernizar cómo. O sea, que una persona quiera saber qué ordenanzas están vigentes, qué resoluciones están vigentes hoy en día y lo haga desde la computadora, lo haga desde el celular. Eh, que una persona quiera ver los balances las eh, la ejecución presupuestaria de todos los con años con una simple aplicación exactamente como lo tiene varias provincias lo tienen lo tiene el gobierno de la provincia el, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o sea una persona entra al celular y tiene los balances tiene el sueldo de todos los funcionarios tiene las funciones de que cada uno cada uno ejerce dentro del, del municipio dentro del consejo y eso es lo muy importante hoy en día tengo exactamente tengo personas que me dicen eh, José tengo tal problemática a quién nos tenemos que dirigir y tengo que estar averiguando eh, con pinza o parece con lupa parece un detective porque no sé quiénes son los funcionarios de determinada área o sea hice un pedido en el Consejo y hice un pedido en el Ejecutivo para saber quiénes son los secretarios quiénes son los directores y hasta el momento no, no me responden y la verdad que eso es una de las cosas que por ahí uno no entiende porque es algo tan simple y que obviamente la necesidad de la gente es saber quiénes están ocupando determinados cargos y determinados puestos y qué funciones cumplen, obviamente. Entonces una persona dice yo me quiero quejar porque eh, me parece que eh, en el basural no se cumplen ciertas normas de cuidado del medio ambiente. Eh, y bueno, mira, tener la dirección de, de medio ambiente que está dirigida por tal persona, puedo ser claro. el nexo, puedo ayudar a contactar a esa persona, o directamente puede ir y solicitar una audiencia. Entonces, esas cosas tan simples, usted no la tiene esa información. Hasta el momento no la tengo, la verdad que es una lástima para mí. Voy a seguir intentando porque eso siempre también es lo que le planteo a la, a la sociedad, a la ciudadanía, a los vecinos que en mí pueden encontrar una persona que no se va a cansar de, de pedir que las cosas estén cada vez más claras, que sean cada vez más transparentes y que obviamente todos seamos parte, todos seamos parte, todos salgamos con un buen beneficio, porque la verdad que uno al ver hoy en día en primera persona cuáles son las temáticas que se tratan, cuáles son las temáticas o los matices locales que hay que tratar, eh, uno se da cuenta que nos falta mucho, nos falta mucho y esto lo que se va, se, se va a cambiar a medida que vayamos trabajando. Y para eso hay que trabajar, hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la práctica, sí. yo creo que eh, eso es lo importante. Eh, si uno se pone a trabajar, a dialogar, algo va a salir. Algo va a salir obviamente siempre buscando el beneficio de la, de la sociedad. Así es, señor José. ¿Cómo habla, chico? <laughs> no, hablaste? la verdad que eh, te, le quiero agradecer, muy muy contento, muy cómodo, me gusta, me gusta bastante hablar porque uno hablando Dialogando, eh, debatiendo en determinadas oportunidades, siempre es, eh, logra, llega a un fin. Y obviamente, si el fin es beneficioso para toda la ciudadanía, eh, es mejor. Tengo también personas que siempre me están asesorando. La verdad que eso es algo también importante y a uno le da fortaleza como para siempre hablar con fundamento. Es lindo que se vaya nutriendo siempre. Exactamente, uno, uno tiene que buscar capacitarse profesionalizarse siempre siempre venimos haciendo capacitaciones con el Instituto de Política del Gobierno de la Nación, con el Instituto de Política de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, hasta el momento de manera virtual, espero que en algún momento pueda ir a participar de manera presencial. Tengo un equipo la juventud de él y conformado por personas que son fantásticas, que siempre están apoyando, siempre tienen esas ganas de, de apoyar, de, de salir, de dar algún tipo de solución, por más mínima que sea la ayuda o la solución que demos a la sociedad, siempre están presentes y, y poniéndolo el pecho al trabajo, o sea que muy contento, tengo en la parte también administrativa o técnica eh, al contador Raúl Peloso, hijo, la verdad es que un profesional joven. Eh, la verdad que cada vez se capacita y perfecciona más entonces una persona que te da un fundamento como para que vos vayas a discutir a plantear una idea pero siempre obviamente con ese respaldo eh, lógico eh, legal y verídico porque eso es lo que hay que buscar siempre que cuando uno habla diga algo que sea cierto que tenga un respaldo que tenga un sustento y no que hable por por hablar entonces, eso también ayuda a que las personas tengan una, una credibilidad hacia uno y, y un respeto, ¿no? Que eso es lo que se trata de, de hacer desde el espacio político de Eli y obviamente desde la función que hoy en día me toca. Los valores que, que todos debemos tener. Exactamente. Señor José, muchísimas gracias por su visita. Gracias, gracias a vos, Chicha, gracias a Jorge por, por, darme, por darme, el tiempo y un saludo especial a toda la, la ciudadanía de San Roque. No hablé de lo que usted cocina porque usted es. Chef le hace platos por especiales suerte, a la señora por suerte porque si no lleva a casa y voy a tener un tirón de oreja porque la verdad que si cocino muy poco muy poco muy poco, sí, muy poco. siempre digo que había estudiado eh, la carrera soy chef eh, profesional internacional pero la que cocina siempre es Bibi la verdad que por ahí trato pero no no Trata. funciona <laughs> no funciona eh, al, título en cualquier, al título, en cualquier momento, le voy a colocar a Viviana Peloso, porque ella es una genia eh, en todos los sentidos. O sea, que también muy contento y agradecido a que la, la mujer que me tocó como compañera. Así que eh, eso hay que agradecer Cuando vea esto, Vivi, o si está viendo, ya está llorando, ya, eh, porque eso nos gusta escuchar las mujeres. Muchísimas gracias. gracias Saludos gracias. a Vivi y bueno, todo el éxito. Gracias, eh, gracias, a Cualquier chicha. cosita le vamos a, a atender. Siempre a disposición, así que cuando quieren, eh, acá voy a estar. Muchísimas gracias.